¿Quieres hacer vídeos como este a partir de solo una imagen? Te cuento cómo se hace. Estas animaciones se crean con la inteligencia artificial Kyber, que pese a ser de pago, cuenta con una opción gratuita en la que nos permite pasar de fotos o imágenes a vídeos en movimiento. Para utilizarla solo tendremos que registrarnos. Y una vez nos hayamos registrado, veremos que tenemos 30 créditos con lo que nos permitirán hacer varios vídeos. Vamos a empezar. Elegimos la opción de dar una imagen. En mi caso voy a dar esta imagen de stock. Pulsamos en subir, la seleccionamos y le damos a continuar para el prompt. Aquí tendremos que decirle qué queremos hacer. Podemos utilizar una de las opciones o escribir lo que queramos. Yo voy a ponerle que nos haga un florero avanzando por diferentes tipos de dimensiones. Y luego en el estilo vamos a elegir, por ejemplo, steampunk. Una vez tengamos ya esto, vamos a las opciones. Aquí podremos poner lo que queramos que dure el vídeo, vamos a subirlo a 10, y el tipo de cambio que queramos. Si queremos que haya mucha variabilidad dentro del vídeo, tendremos que elegir valores más altos. Si queremos que haya menos cambios en cuanto a las imágenes que vayamos viendo, elegiremos valores más bajos. Vamos a coger, por ejemplo, el 7, para que se vea bien los cambios, y le damos a generar. Y aquí tenemos el resultado. Como vemos, mantiene la esencia del florero y va cambiando los fondos y también los jarros, hasta llegar a esta cosa ya más abstracta y más amorfa. Este tipo de vídeos puede proporcionaros muchos usos, ya sea simplemente visuales o, como está de moda, para vídeos musicales. Como he utilizado yo en la playlist que utilizo para hacer los directos. Simplemente he cogido la imagen de mi perfil y le he dado un poco de movimiento para que no se haga tan monótona. Además, si os animáis a utilizar la versión premium, podréis realizar cambios en vídeos, no solo en imágenes, como en este ejemplo. Pudiendo aplicar cualquier estilo a un vídeo que hayáis grabado previamente. Y eso es todo, espero que te haya servido. Si te animas a utilizarlo, te animo a que dejes en comentarios tus creaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.